Violeta, televidentes, hubo un error bastante grave en cuanto a la difusión de la lista de los 76 reos fugados. Nombres y apellidos que han caído en el caso de homonimia y que afectan a terceros que nada tienen que ver. Ya hablábamos con un hombre en Pedro Juan Caballero más temprano y sí. Ahora tenemos el contacto con otra persona también afectada de la misma forma. Don Cristino, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Violeta González y Marcelo Mongelos acá desde Tarde Noticias, C9N. Violeta, yo me enteré este mediodía. Uh-huh. Y le llamé en el canal de ustedes, porque estoy en el interior, pues. Sí. Y yo quiero saber, aclarar, yo nunca pisé Pedro Juan. Imagínense el daño moral que me está haciendo a esta gente. Totalmente. ¿Cómo ellos no van a tener los datos, quiénes ingresaron a la cárcel, lo que tienen adentro? Es una burla eso. Totalmente. Don Cristino, ¿cómo te enteraste? ¿A través de los medios de prensa nada más? Claro, a través de los medios de prensa. Uh-huh. Me llamaron un amigo que me conocen, que yo ando por la calle todo el día, tengo una verdulería en San Juan Misiones y también hago mi venta y trabajo independiente. Don Cristino, me decía mi compañera que habló contigo en producción de que vos no querés dar tu nombre ni apellido, pero va a ser... Cristino López. Cristino López, ¿sí? Ahí está don Cristino, sí. López. Tu sí. Número de cédula no coincide con este señor que tiene 1,000,000, o sea, que termina en 705 su número de cédula. ¿Tu claro cédula? Que coincide, 1,563,705 es mi número de cédula. Uh-huh. Y la fotografía que aparece, vos no sos ese... Claro que es mi cédula, esa foto yo tengo en mi cédula. ¿Y cómo se da ese error según tu interpretación? Es lo que yo me pregunto, yo tengo que ver, eso hay que hacer una demanda a la persona responsable. Uh-huh. No puede quedar así. Sí. Ahora lo complicado es que, según nos cuenta nuestra compañera, habrían utilizado la cédula o la identidad de este señor para registrar a un reo X en el sistema penitenciario. Ojo, porque si eso es así, es demasiado grave, ¿verdad? Quiero creer que por la premura nomás, así como decía esta mañana la responsable de las relaciones públicas de la policía, que a lo mejor hubo allí algún inconveniente nomás. Pero hablar, don Cristino, de que utilizaron tu cédula, tu identidad, digo bien, para registrar a una persona en el sistema penitenciario, es una locura. Es imposible, porque yo voy a andar tranquilo y por la calle si yo siento que seguro que estoy preso. Don Cristino, ¿a vos nunca se te cayó tu cédula de identidad? ¿No perdiste ningún documento personal? No, nunca perdí. ¿La última vez que quitaste antecedentes policiales o antecedentes judiciales, cuándo fue? Hace mucho que no quité, inclusive mi cédula está vencida, ahora tengo que renovar. Uh-huh. ¿Y hace mucho? No, nunca perdí mi documento. No, y habría que ver nomás, don Cristino, lo que voy nomás, porque habría que ver un poco en tu legajo qué es lo que figura, sí. ¿Verdad? Para que puedas reclamar. Si ya te están acusando de que te fugaste de un penal, imagínate cómo será tu antecedente. Sí, no, pero eso no se va a quedar así. No, yo no voy a dejar así. No voy a llegar hasta la última consecuencia. No, esto es una burla. Acá ya no hay más garantía. Entonces cualquiera nomás agarra los datos de una persona y carga en el sistema. ¿Cómo no...? ¿Cómo eso que figura en el día a día y de los presos no van a identificar a sus presidiarios? Exactamente. Ahora, don Cristino, vos, después de enterarte de la noticia, ¿ya te fuiste a la comisaría, a la fiscalía? No, me fui a la comisaría. Me voy a presentar con un abogado en la fiscalía, si Dios quiere, mañana temprano. ¿Ya tenés quien te asesore? Yo llamé primero a Canal 9. Sí. Ajá. Yo llamé y le pedí una ayuda. Y de hecho te agradecemos mucho por elegirnos a nosotros. Entonces vos de forma pública decís que vos, ¿sí? Cristino López, 1,563,705 número de cédula, no sí. Tenés nada que ver, ni siquiera nunca pisaste no una comisaría. Nada que ver. Y que corrobore bien, por favor, Marcelo, que corrobore su lista y que vean la gente. Yo no puedo estar viajando a Pedro Juan por un problema de error que ellos cometieron. Totalmente. Pero independientemente, ¿verdad? No hace falta ni que viaje, don Cristino. En cualquier barrera te pueden agarrar con los datos públicos, así como está ahora. No, mi foto la prensa pasando cada rato, cada momento. Tenés razón. Imposible eso. Y tampoco salieron a pedir disculpas públicas.
No, nadie. ¿Y yo a quién tengo que recurrir ahora? ¿Que hay algún número de Ministerio del Interior donde yo me puedo, puedo llamar antes de ir a la fiscalía? Y mira que yo te recomiendo que vayas directamente ya a la policía, a la fiscalía y muevas todo, sí. A lo mejor te va a salir una cantidad en combustible, demás gestiones, pero bueno, no, alguien va a tener que... Por lo menos para que alguien de por ahí pueda correr con los gastos después, porque esto realmente es una verdadera vergüenza, mayúscula. Una vergüenza, Marcelo, una vergüenza. Y gracias, gracias por el apoyo. Y por favor, difundí esto y yo voy a llegar hasta la última consecuencia. Dale, don Cristino, muchas gracias. De hecho, este trabajo ya es al aire, el país entero se ha enterado de que no tenés nada que ver con la fuga. Un abrazo. Gracias. Qué difícil, Violeta. Qué bárbaro, qué bárbaro, porque trascendió por todas partes, Marcelo, y ver tu cara de forma permanente, porque el internet es permanente. Totalmente. Y si tu foto ya figura allí, tus hijos más adelante cuando estén buscando en Google van a descubrir que vos fuiste mal llamado como un fugado de la cárcel. Imagínate lo que es. No, es un error tras otro y sumamente grave.